Como en nuestro país, la capacidad de inventarse situaciones bastante ilógicas a veces llega a los extremos. Todo puede pasar, ¿no? Ahora mismo el alcalde de Quito también manifiesta de que estarían gestando una especie de influjo psíquico para destruirlo, que su oposición quiere decir que su oposición intenta decir de que Pavel Muñoz también con supuestos poderes mentales también, o con sus campañas que hizo, bueno, de lo que lo acusan supuestamente de hacer proselitismo para la campaña de Luisa González, también habría influido para que exista un influjo psíquico en las personas, y ese influjo psíquico que con esa campaña de que apoyó a Luisa González ayudó para que él se mantenga, para que él consiga el cargo. Y como es influjo psíquico, y como ya condenaron a una persona por eso, por una idiotez así, entonces hay que eso detenerlo, porque eso es ilegal. Entonces, señores, realmente la situación de toda esta gente que no pueden permitir que Pavel Muñoz haga una buena gestión, como se ha visto en los indicadores que la estuviera haciendo. Pavel Muñoz hasta ahora está haciendo una buena gestión, parecer en Quito, claro que con sus fallas, pero tampoco es como las desastrosas que ha tenido, las que tuvo en los periodos que le precedieron. O sea, bien. Pero claro, esto les asusta porque dicen, ¿cómo vamos a permitir que un correísta haga una buena gestión? Porque nos va a hacer quedar como que nosotros nunca hicimos algo bueno y van a querer votar otra vez por él y van a empezar a tomar poder. No, preferimos, como dijo el banquero, destruir la economía, se destruye el país a que ellos ganen. Imagínense, esa es la idea. Esa es la idea. Porque aquí la idea es el odio, ¿no? No es dejar que alguien haga bien las cosas, no. Si está haciendo bien, no, hay que dañar. Hay que dañar, porque si no, nos quita a nosotros imagen, buena imagen. Entonces tenemos que demostrar que ellos son corruptos. Así no lo sea. Hay que demostrar por algún lado. O sea, esa es la intención, al parecer. Y eso es lo que dice y eso es lo que dice Pablo Muñoz, que ahora podrían estar tratando de decir de que por un supuesto apoyo que salió haciendo Pavel Muñoz a la campaña de Luisa González, eso causó influjo psíquico en la gente que le hizo ganar las elecciones. Interesante, amigos. Eso es lo que vamos a ver, amigos, en este video. Amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente a este espacio Regional World Breaking News. Sí, señores, el alcalde de Quito advierte que están gestando una especie de influjo psíquico para destituirlo. Escuchemos un poco de los que fueron sus declaraciones. ¿Y qué es participar en la campaña política? Porque estamos llegando a una barbaridad, dice ella, donde mañana, de una vez que le quiten los votos, pues al que ha sido electo. El alcalde que ha sido electo, el prefecto que ha sido electo, el presidente de la República, ¿no es cierto?, bajo la argumentación de ellos, tienen que eliminarles el voto. Mire, lo que está gestando ahí es una especie de enorme influjo psíquico, en este caso, para querer destituir al alcalde. Porque lo que argumentan es que mi participación, mi eventual participación, porque ellos lo quieren ver como proselitismo político, por eso quiero entender bien qué es eso de participación política en la campaña. Por ejemplo, yo voté. Por ejemplo, yo tengo una posición política, si es que eso es participación, claro, y eso es parte de los derechos políticos. Lo que no he hecho es proselitismo político utilizando recursos públicos, lo cual está penado por, digamos, la ley. Pero ellos lo que quieren argumentar, por eso incluso me parece que es una barbaridad jurídica, es que mi participación habría influido la decisión de los votantes. Oh, men, ahí tienen, amigos. No saben, como ustedes les digo, qué inventarse esta gente, esta oposición, porque ven que está haciendo una buena gestión. Eso es todo. No. A ver, ¿qué decimos? No hay por dónde buscarle así algún caso de corrupción, sobreprecios, contratos oscuros. No, a ver, a ver. Ah, influjo psíquico.
mi flujo psíquico, ¿no? Oye, pero esa cosa como que es raro, ¿no? Pero mira, le funcionó para Correa, para que le pongan una sentencia. Entonces, como es válido, metámosle eso. Metámosle de que él estuvo ahí también creando campañas con influjo psíquico para que la gente vote. Pero señores, vamos a ser claros. Toda campaña tiene cuestiones para que afectan a la cuestión emocional de las personas. O sea, influyen. Cualquier tipo de campaña, sea con políticos o no. Todo tipo de campaña marketing es para influenciar a la gente, para tratar de mover su pensamiento hacia convencerlos. O sea, sería una ridiculez. Ah, pero si esto hubiera sido con los candidatos, ellos que sí les gustan. No, perseguidores, odiadores, quieren mantenerse en el poder para la impunidad. Porque no saben perder, son perdedores, no aprenden a perder. Pierdan en las urnas, seguramente eso. Le salen con ese discurso, ¿no? Porque, ya lo hemos dicho, cuando es cuestión de los grupos que no les gusta, se inventan de todo. Miren lo que pasó también con las otras alcaldías. Y esto, yo creo que ahora, como va a ser una de las alcaldías que, al parecer, esperemos, son capaces de todo, termine con un periodo normal, porque Quito ha estado viviendo realmente unas situaciones con sus alcaldes que no duran. O sea, qué sé yo, un año, dos, chao, se acabó, nos vemos, no más. Y al final del día, ¿qué? Los políticos, sí, sacamos un corrupto, sacamos otro, pero no, muchas veces, a veces, sin sentido, sacan a buenas personas que han estado en el cargo y terminan lo que es afectando no directamente al político en sí, sino al pueblo, en este caso quiteño. Él es el que termina siéndose afectado por esas decisiones. Déjenlos gobernar, en pocas palabras, déjenles que termine su cargo. Y si han cometido alguna situación, bueno, ya los... o si tienen algo que realmente sea contundente, pues ahora sáquenlo y denuncien. Y bueno, que haya, mejor dicho, una excusa para decir o una prueba para decir, bueno, se merece salir. Pero si está haciendo una buena gestión, señores, por Dios, ya las elecciones pasaron, está haciendo una buena gestión, bueno, pues, está bien, déjenlo que continúe así, es para el bien de Quito. Pero si no tienen la prueba, entonces la gente hasta los va a apoyar, ya, mejor, si no, ya, sácalo, invéntate lo que sea y sácalo, porque eso realmente no vale. Pero si está haciendo una buena gestión, señores, o sea, campañas de marketing existen de todo tipo. No es que estoy justificando cualquier situación, pero es que la realidad dicen, no, es que es proselitismo. Ya les están diciendo que no es la situación. Que más bien en ese momento Luisa González lo que estaba, si ella decía, si llegamos al poder vamos a construir una universidad, algo así parece que fue. ¿Pero qué pasó con Noboa? Noboa no salió así de la mano con el alcalde de Cuenca. Ya hasta lo cargaban a Noboa en los hombros a Noboa allá en Cuenca. Pero ahí no dijeron nada. Ahí no hay proselitismo, ahí no hay nada, ¿no? Ahí el CNE ni nadie está reclamando nada. Porque son los que ellos quieren. Pero cuando se trata de otros grupos que a ellos no les gusta, dicen, no, ahí tiene que ser todo malo. Es realmente bastante, bastante mal esa situación. Así, amigos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima. Saludos.